Su verdad, verdad y su verdad. Sus valores, mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Siguiendo sus huellas. Y hemos llegado al domingo de Pentecostés. Bienvenido, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Llena cada casa que nos está viendo, cada corazón, cada hogar, cada familia, cada persona. Bienvenidos a cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo pues no se vaya de allí. Hola, Benito. Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Ese día de Pentecostés maravilloso en que el Espíritu Santo bajó y esas lenguas de fuego cambiaron mi vida, es lo que deseamos para usted y su familia. Que usted forme una pequeña comunidad con sus hijos, con sus padres, si viven con ustedes, con sus hermanos, con sus vecinos. Permita que el Espíritu Santo transforme esa existencia, que el Espíritu Santo limpie de conocimiento, de la sabiduría y el discernimiento que siempre le pedimos. Porque si hay algo maravilloso, es decir, Señor Jesús, yo no tengo ni idea de cómo puedo encaminar mi vida. Y cuando usted sabe que no son sus medios, sino el Espíritu Santo, que le dio las capacidades no existentes, usted va a decir, el Señor obró en mi vida y yo tengo la obligación de manifestar su palabra. Porque el Señor nos dice que sin mí nada pueden hacer. Ahí y sí. Por eso le envió el Santo Espíritu, para que podamos hacerlo todo en su santo nombre. Hoy vamos a hablar de comunidades católicas. Ese hermoso grupo de gente que se reúne en el nombre de Jesús para orar, para acompañarse durante toda su vida. Y tenemos un hermoso testimonio de comunidad. Bellísimo. Primero tenemos a nuestro padre Catalino, con el segmento Sin Rodeos. Nos va a hablar sobre comunidades, sobre lo que son las comunidades, ¿verdad que sí? Esas primeras comunidades que se formaron cristianas, cómo eran y todo lo que habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dio una cátedra inextensa. Así es, y ustedes la van a disfrutar. Y también tenemos una hermosísima comunidad del Encuentro Católico para Novios. Ellos son parejas jóvenes, todos con niños pequeñitos, así chiquititos, y ustedes van a disfrutar lo que es comenzar a conocerse desde jovencitos y cómo ustedes, cómo ellos se van han ido compenetrando a través de los años y viven las experiencias cada uno y cada etapa de la vida y se van acompañando. Ay, sí. Y realmente uno no se siente solo. Quizás hasta personas que no tienen una familia muy unida o muy fuerte, inmediatamente tienen una comunidad de hermanos que se pueden ayudar unos entre otros, pues se sienten acompañados. Tú y yo lo vivimos, eso. Así es, y lo hemos vivido. Así es. Así que usted no se despegue de allí, porque también están la gente de Orando por Nuestros Hijos, de nuestra parroquia El Buen Pastor, y que se están expandiendo a muchas parroquias, tanto en Santo Domingo como donde quiera que los llamen. Si queremos algo para usted, es que la bendición llegue a su casa. Pero cree la oportunidad de que el Espíritu Santo more hoy y que pueda guiarlo de la mano. Tenemos unas informaciones preciosas para este inicio del programa. Tenemos la palabra que está relacionada a este hermoso Pentecostés cuando se crean esas comunidades. Señores, el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado leyendo durante todo este tiempo de Pascua es maravilloso. Usted nada más póngase un tiempecito, déjame yo leerlo todas las noches, media hora, y aquí le tenemos Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído vivían unidos. Compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice al principio ahí? Todos los que habían creído. Si usted ha creído en el Señor, busque formar comunidad. Intégrese, haga su retiro y sea parte de una comunidad. Porque si usted creyó, tiene que hacerlo. Así es. Y empiece con la primera comunidad, su familia. Ese grupito maravilloso que a veces desaprovechamos. Esposos, hijos, familia. Señor, le bendiga mucho. Bienvenidos. Estar, Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. Gracias.
agradecido al Señor porque hoy que vivimos un Pentecostés novísimo, estrenando, agradecido en verdad porque usted nos da la oportunidad de llamarle por su nombre como el Señor lo hizo una vez y decirle lo importante que es vivir en comunidad. El Padre Catalino nos acompaña hoy en Siguiendo Sus Huellas, su programa, Padre. Gracias, Benito, por esta bienvenida y un saludo a todos ustedes que nos están ahora en sus casas y en los lugares en los que estén contemplando este programa tan importante. Padre, vivir en comunidad es tan importante como la palabra nos dijo hace 2000 y tantos años atrás. Claro que sí. Para eso mismo ha venido nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cada uno de los apóstoles que Él llamó, aquellos 12 para que estuvieran con Él, que son imagen también de lo que es cada uno de nosotros en la comunidad, su biografía, también nos remiten a nuestra biografía. Esa llamada que Él hizo fue a formar la primera comunidad cristiana, la comunidad de los apóstoles. Y en esa comunidad cristiana también habían unas mujeres que se agregaron a ella. Uh-huh. Es decir, que había en esa comunidad cristiana de todo. Y entonces después la comunidad cristiana también es fortalecida con la presencia de Cristo resucitado en la resurrección, que lo hemos visto durante toda esta Pascua. Sí. Y en Pentecostés, que es el culmen de recibir el Espíritu Santo, donde el Señor a la comunidad cristiana, a la comunidad de los apóstoles, junto con las mujeres, le da el Espíritu Santo. Y ya hablarán lenguas nuevas. ¿Qué quiere decir hablar lenguas nuevas? La lengua del Espíritu que se comunica a todas las naciones. Por eso ellos van inmediatamente, reciben el Espíritu Santo, a formar también comunidades. Y ahí empieza la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra las primeras comunidades cristianas que surgen de la predicación, de la experiencia de la resurrección y la potencialización del Espíritu Santo que se derrama sobre los discípulos. Usted habla con mucha emoción, Padre querido, pero el Espíritu fue recibido en ese entonces. Sí. ¿Sigue siendo recibido hoy en día en las comunidades, en todas las comunidades? Claro que sí. Todas las comunidades que se reúnen, dice el Señor, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, cada comunidad que se reúne en el nombre del Señor recibe los dones que del Señor, y los dones propiamente proceden del Espíritu Santo. Dice el credo que nosotros utilizamos, el credo niceno-constantinopolitano del año 1320, el credo niceno-constantinopolitano va a decir una cosa muy importante, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, de manera que la manera que tiene la iglesia de seguir teniendo la voz profética es justamente juntándose o reuniéndose en comunidad, siendo uno como el Señor ha querido que todos nosotros seamos uno. De hecho, lo dice el Evangelio según San Juan, sean uno. Para que todos sean uno, yo tengo que morar dentro de ustedes. Mi espíritu tiene que estar dentro de ustedes, va a decir el apóstol Juan, o mejor dicho, Jesucristo. Y el apóstol Juan narra esa invitación que Jesús le hace siempre a los discípulos a que sean uno. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permanezcan también en mi amor. Y permanecer en el amor es recibir ese espíritu consciente de lo que es habitar en comunidad o vivir en comunidad. Como usted me afirma, Padre, y nos afirma todo el pueblo de Dios, de que vivir en comunidad es tan bueno, tan sabroso, y recibimos el Espíritu, ¿a qué nos llama nuestra iglesia cuando ya vivimos en comunidad? Cuando a mí me interesa mi hermano, cuando mis bienes, mis activos, mis capacidades para poder ayudar al otro se ponen de manifiesto. La iglesia, ¿cómo nos manda? El libro de los Hechos de los Apóstoles, Benito, nos da la indicación de en qué se fundamenta la iglesia para llamarnos a vivir en comunidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Dice que la primera comunidad cristiana vivían todos unidos en humildad, sencillez y alabanza. Asistían a la escucha de la palabra, a la fracción del pan, y todo lo que contenían, lo contenían en común. Es decir, todo lo que poseían, lo ponían en común. Lo llamaba ser como una familia. De hecho, la comunidad cristiana, cuando tú tienes una comunidad, la sientes como que es tu gran familia, porque eso es realmente la comunidad. Es sentirnos que ahí Dios actúa y que nos llama a la conversión en la misma comunidad, pero nos llama a ser familia. Y
decir el dicho que decía San Juan también cuando se estaba poniendo viejo, San Juan el Evangelista, cuando ya era viejito, le preguntaba a sus discípulos, maestro, danos una palabra, dinos qué tú nos dejas como herencia. Y San Juan decía, una palabra que escuché del maestro, que escuché de Jesús, y era, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y entonces esa es la llamada que tenemos nosotros en la comunidad, es amarnos los unos a los otros. Y la gente, viendo cómo nosotros nos amamos, en la comunidad, en la iglesia, dirá, mira, ellos se aman diferente, o mira cómo se aman. Yo quiero y entonces eso. El amor nos indicará también la manera de nosotros evangelizar a los otros, o mejor dicho, será una luz para que los otros vean que nosotros estamos evangelizados, porque amamos como Cristo amó, amamos al prójimo, no solamente a la familia directa, de la cual procede nuestra sangre, nuestros genes, sino que amamos también a un hermano diferente a nosotros, pero que gracias a la comunión del Espíritu Santo que Dios nos da, podemos vivir con Él, como dice el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, muy interesante. El lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el león y el novillo pasarán juntos, y un niño de pecho los va a guiar, dice el capítulo 11 del profeta Isaías, hablando de lo que es la comunidad realmente, esa especie de unión entre, como si fuera un zoológico, ¿verdad? Sí, iba a mencionarlo. El profeta Isaías menciona eso, como si fuera la comunidad un zoológico, unión de muchos animales diferentes, pero que habrá una paz, que será una paz universal, lo que reinará en ese grupo. Padre, usted me menciona el libro de los Hechos, también menciona a Isaías, profeta mayor, hablando de empatía, hablando de caridad por mi hermano, hablando de que lo mío es tuyo y quien no tiene el común va a permitir de que sobrevivamos, de que mi dolor es el dolor ajeno o el dolor de mi hermano. Pero ¿cómo podemos lograr esa compenetración, Padre? En un mundo hoy tan vívido, tan de carne, de que cuando yo no tengo, lamentablemente no puedo dar lo poco, porque la comunidad estamos llamados todos a auxiliar, pero a veces es tan difícil. ¿Cómo podemos lograr esa compenetración, Padre? ¿Sabe cómo se puede lograr la compenetración en una comunidad? Viviendo el Evangelio y convirtiéndolo todos los días. Porque cuando nosotros vivimos el Evangelio o vivimos la palabra que Cristo nos dio, la palabra que el Señor ha sembrado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Que nosotros entonces queremos vivir como otro Cristo. Y es la llamada que tenemos dentro de una comunidad, dentro de la familia, en un trabajo en el que nos envolvemos también, o nos desempeñamos, ser otro Cristo para la gente que nos rodea y que ha venido a ser Cristo o que ha sido Cristo. Dice Cristo, a ustedes yo no les llamo siervos, sino que les voy a llamar amigos, porque yo los he acercado, yo los he llamado para que estén conmigo. Y ustedes entonces pertenecen ya a ese reino bendito de mi Padre. Y si nosotros ya en la comunidad pertenecemos al reino bendito del Padre, los separados, porque el Señor nos ha separado para ser santo, como Él es santo, y entonces nosotros tenemos que mostrarlo, estamos llamados a mostrar esa santidad de Dios en la comunidad. Pero eso no se logra si no hay conversión, definitivamente. Si el Señor no ha tocado nuestro corazón, podemos estar en la comunidad como si fuera un club, o como si fuera una asociación, o una ONG. Que el Papa Francisco dijo una vez que la iglesia no era una ONG, interesante, ¿verdad? Que la iglesia no era una ONG, que la comunidad no es un club, la comunidad no es una ONG, sino que la comunidad está ahí para ayudarnos a nosotros, toda la comunidad, a convertirnos juntos, a que salga de nosotros, que muera el hombre viejo, el hombre de la carne, y nazca el hombre del Espíritu. Y el hombre del Espíritu es aquel que vive según el Espíritu, y según el Espíritu vivió nuestro Señor Jesucristo, y por eso vino a darnos el ejemplo de lo que es vivir para el otro. Entonces, cuando tú vives para el otro, tú eres capaz de dar la vida por la persona amada, por el otro que el Señor ha puesto, el hermano de comunidad. Y lo llegas a querer tanto, el hermano de comunidad, cuando el Espíritu de Cristo esté en ti, que el hermano puede ser un Judas, puede ser Judas. Por Judas Cristo dio la vida también, se entregó por Judas, murió por Judas. Si Judas hubiese entendido ese gran amor que Jesucristo tenía por él, quizás hubiese tomado la actitud de Pedro, que también lo negó. Sí, Judas lo vendió, Pedro lo negó, pero Pedro se arrepintió, Judas no se arrepintió. Judas
la, podemos decir así, sus pecados, él lo consideró que fueron más grandes que la misericordia de Dios. Y él siendo parte de la primera comunidad. Siendo parte de la primera comunidad cristiana, es decir, que hay de todo. Pero padre, usted que es pro comunidad, porque recuerdo como ahora mismo cuando vino de Jesús Maestro a la parroquia del Buen Pastor y nos vino con la enseñanza debajo del brazo de lo importante que era la creación de comunidades, comunidades que fueran fuertes, comunidades que trabajaran cada uno en base a sus carismas. Sí. Pero padre querido, dentro de las comunidades, como somos seres imperfectos, seres que aunque vamos a buscar inclusive llevar muchas veces más de lo que tomamos, ¿por qué se crean tantas diferencias, tantos problemas, tantos chismes, tantos tú hiciste, no hiciste? ¿Qué? Porque en la comunidad estás tú, estoy yo, está la otra hermana, está el otro hermano, y entonces eso significa que somos personas. Y cada uno, cada una de las personas que componen a la comunidad, esas personas, cada una es única e irrepetible. O, como dice un poeta vasco, español, Miguel de Unamuno, cada uno tiene su cada unada en la comunidad. Es decir, que cada uno viene con su personalidad. Y entonces es justamente lo que te estaba diciendo del hombre viejo. Ese hombre viejo con el que nosotros venimos, ese hombre de la calle, tiene que ir muriendo para que nazca el hombre del Espíritu, el hombre de Dios, el hombre transformado, que nazca el cristiano. Y por eso, como nosotros venimos con nuestras heridas, el Señor tiene que irla también curando, tiene que irnos sanando y haciéndonos ver que realmente tenemos de qué confesarnos. Ay, que somos chismosos, como ay, tú dijiste, sí. Que somos murmuradores, que somos críticos, que somos lujuriosos, que somos miserables o tacaños, que somos acomplejados también, que tenemos muchísimos defectos y pecados. Y entonces esos pecados el Señor tiene que hacérnoslo ver para que siempre tendamos al arrepentimiento y a la perfección. Se puede lograr la santidad, y esa es la verdadera perfección, la santidad. Y el santo no es aquel que no tiene debilidades, que no tiene pecados, sino uno que lucha todos los días por parecerse a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo, el espejo en el cual tenemos que mirarnos. Y usted citó a Miguel de Unamuno, yo cito a Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, de ese mundo en mi cabeza y en mi corazón. ¿Cómo podemos lograr que dentro de mis circunstancias, dentro de mis situaciones de vida, yo pueda iniciar o continuar en mi comunidad, padre, para terminar ya? Porque yo sé que usted está esperando este momento de debilidad que tengo, de me quiero salir, ya no quiero seguir. ¿Cómo yo puedo fortalecer este momento para que La comunidad definitivamente que es necesaria. Tomás, uno de los apóstoles, huyó de la comunidad, y cuando Cristo apareció resucitado no estaba. Y tuvo otra vez por Tomás que volver Cristo, y se apareció en la comunidad de los apóstoles dándole la paz. Nunca te alejes de la comunidad. El Señor te invita y te quiere cambiar, tocar tu corazón, y quiere tocar también el corazón de los hermanos, y lo llama a convertirnos, o nos llama a convertirnos juntos, que la transformación se haga junta en la comunidad. Y cuando estás por irte de la iglesia, de la comunidad, te recuerdo que es el sitio donde Cristo te ha llamado y donde también has experimentado los primeros amores. Porque es la manera de Cristo decirte, ven, amada mía, esposa mía, levántate y ven conmigo aquí al jacal de los pastores, donde apaciento el rebaño, donde estoy con mis ovejas. Y esas ovejas, justamente ese redil, es la iglesia, es la comunidad a la que Dios te ha llamado. No te dejes engañar, no te dejes engañar nunca, porque siempre habrán dificultades. Siempre. Porque estamos nosotros, los hombres, las personas. Hace 20 años, Dios nos dio la oportunidad de tener una primera comunidad. Hemos ido cambiando a través de las décadas, pero usted tiene la oportunidad hoy de que su comunidad católica sea una extensión de su familia. Gracias, Padre Catalino, le queremos mucho. Gracias, Benito, por este momento contigo también. No se vaya, tenemos mucho más para usted y para todo nuestro pueblo siguiendo sus huellas. Le amamos.
hermanos y les presentamos a una hermosa comunidad de parejas jóvenes. En nuestra Iglesia Católica hay muchos tipos de comunidades. Hay comunidades amplias en donde hay personas de distintas edades, pero esta tiene una peculiaridad, es del Encuentro Católico para Novios, y ellos se conocieron en un retiro que hicieron antes de casarse. Todos matrimonios sacramentados y que el Señor ha ido multiplicando a través de los hijos. Bienvenidos a la comunidad Creciendo en Dios. Hola, mi nombre es Francisco Brito y soy el esposo de Laura Cruz. Hola, mi nombre es Laura Cruz, soy la esposa de Francisco Brito. Actualmente nosotros formamos parte de la comunidad Creciendo en Dios. Es una comunidad del Encuentro Católico para Novios. Tenemos ya 5 años que se formó. Esta comunidad se formó, nosotros no hicimos el retiro de Encuentro Católico para Novios. Lo hicimos ya cuando nos faltaban algunos 3 meses para casarnos. Cada pareja lo hizo en diferentes momentos. Esta es una comunidad que nos ha dado mucho crecimiento y que cada vez que nos juntamos, pues tenemos un tema diferente de edificación y de crecimiento personal y como pareja, y un crecimiento en Dios, como nuestro nombre lo dice. Es una comunidad donde compartimos nuestras experiencias, donde cada quien se siente libre, donde tenemos muy buenos amigos y de la cual nosotros los invitamos ahora a conocer un poco más de ella. Y nosotros como actuales coordinadores le queremos abrir las puertas a nuestra comunidad. Mi nombre es Francisco García, esposo de Liliana Mora. Mi nombre es Liliana Mora, la esposa y novia de Francisco García. Nosotros pertenecemos a la comunidad Creciendo en Dios y gracias a Dios que pertenecemos a ella. Para nosotros ha sido definitivamente uno de los pilares de nuestra relación, ya que hoy en día es muy difícil llevar un matrimonio saludable y encontrarse con un grupo de personas que están en el mismo momento que tú, en el mismo momento de la vida, en la misma etapa, que tienen los mismos inconvenientes, te ayuda mucho a avanzar y a entender que realmente se puede, que agarrado de la mano de Papá Dios se puede llevar este camino como Él lo manda. Tuvimos muchísimos inconvenientes, nuestro matrimonio se vio en un momento muy difícil. Y si no hubiese sido por la comunidad, puedo decir a ciencia cierta que nosotros no estuviéramos hoy juntos. Encontramos las palabras correctas, los consejos correctos, el apoyo correcto para nosotros entender que realmente podíamos sobrepasar esa situación. Lo logramos, aquí estamos, tenemos 2 hijos. Fui a este retiro, que eran 3 días. Prácticamente para cumplir un requisito de casarnos por la iglesia. Y pasamos el fin de semana, luego nos dijeron que iba a salir una comunidad, de la cual, como no teníamos experiencia a nivel de comunidad, pensábamos que era algo más de la iglesia, que no tenía el significado que quizás ahora sabemos. Los primeros días, algunos días faltamos, y luego se fue convirtiendo en algo que era nuestro deber, que sentíamos que teníamos que ir. Aquí a veces nosotros nos estamos muriendo por un problema que tiene la pareja y llega ese día de comunidad y vemos que hay 2 o 3 parejas más con el mismo problema o con un problema mucho mayor. Entonces el problema de nosotros decimos, óyeme, pero por esta cosita ya estábamos discutiendo, por esta cosita
ya no íbamos a divorciar o íbamos a tomar una decisión apresurada. Entonces ahí entra la comunidad en tu vida. Y ese fin de semana es mínimo para todo lo que tú vas a aprovechar en una vida realmente de comunidad. Nosotros, la comunidad ha sido de gran importancia para nuestro matrimonio. Ha significado de mucho valor por distintas situaciones por las cuales hemos vivido. Situaciones buenas, situaciones no tan buenas. Nosotros tenemos una bebé de 4 meses. Cuando tenía 31 semanas de embarazo, en una sonografía de rutina sale que la bebé viene con un quiste en el cuello. Sin saber muchos detalles ni nada, pues decidimos abrirnos a nuestros hermanos y contarles. Pues desde ese momento ellos fueron un apoyo incondicional en todos los sentidos. Cuando más nos sentíamos caer, pues ellos estaban ahí para levantarnos. Dentro de todo lo malo fue maravilloso cómo Dios nos fue hablando en todo momento a través de su palabra y a través de nuestros hermanos. Uno de los momentos claves, cruciales para mí fue la semana antes de nacer la niña, que tenía ya una cesárea programada. Pues mis hermanos tuvieron la iniciativa de que tengamos una noche de oración, una comunidad donde solamente nos dedicáramos a orar por nosotros y por cómo ella venía. Pues puedo decir a ciencia cierta que esa noche fue donde yo realmente sentí paz. Donde Dios te planta, es preciso florecer. Pues en esta comunidad que Él nos regaló, eso fue parte de florecer. Porque hoy, gracias a Él, mi hija está muy bien. Le doy gracias a Dios y los invito a que, si tienen una comunidad, a que si tienen la oportunidad de pertenecer a una comunidad, sin importar qué, pues seguir adelante, crear la confianza, apoyarse, pues Dios no se equivoca. Y Dios nos puso aquí, a mí y a mi esposo, y para su gloria, todo siempre. Yo soy Rosa Leticia, la novia y esposa de Rafael. Yo soy Rafael, novio y esposo de Rosa Leticia. La comunidad Creciendo en Dios, mi comunidad. Mi comunidad es la guía donde se sustenta nuestro matrimonio. Nos enseña que cada día, o sea, que mi matrimonio fue una decisión por amor. Y lo más importante es hacer que mi esposa sea feliz. Al casarnos, sabíamos que queríamos tener una vida cerca de Dios y definitivamente no nos equivocamos cuando decidimos unirnos a esta comunidad, porque definitivamente es la oportunidad que encontramos para tener a Dios cerca. De repente es diferente cuando le decimos a nuestras hermanas de comunidad, a veces hablamos solo las chicas y le decimos cualquier situación con el esposo, pues vamos a encontrar la palabra adecuada para seguir motivadas, para saber que definitivamente mi esposo es mi mejor decisión.
Entonces, esas son de las grandezas que hemos encontrado en nuestra comunidad. También el hecho de poder ayudar a otros, o sea, no solo recibir, sino que también la comunidad es una oportunidad para dar, para servir, para compartir con nuestros hermanos cuando necesitan ayuda, para orar por ellos y encontrar en la comunidad este espacio adecuado para poder servir y darnos a los demás. La comunidad se ha convertido en nuestro refugio, con el cual nosotros como matrimonio hemos podido superar todos los retos que la vida nos ha impuesto. Vivir en comunidad es lo mejor. Bueno, nuestra comunidad, como todos los grupos, enfrenta a veces dificultades y conflictos, no siempre estamos de acuerdo. Y yo creo que la estrategia que tratamos de implementar para ponernos de acuerdo es entender que el otro no parte de herirte, sino que trata de cuidar tu corazón. Y en algún momento del camino coincidimos. O de lo contrario, se cede. Pertenecer a un grupo que tiene los mismos intereses que tú y que tu esposo, que te puede dar un buen consejo en un momento en que lo necesiten, que si no está haciendo la iglesia te llamen, que si ven que hay una situación donde ustedes estén pendientes y puedan intervenir en su bienestar. Porque fuera de un núcleo de fe y católico de buenas personas, no hay mucho que buscar. La salud mental tampoco es aburrida, se aceptan niños. No tenemos que volvernos locos porque hay que alguien se tiene que dar con nuestros hijos. Los hermanos de comunidad son también los padres y tíos de nuestras criaturas y este es el mejor lugar también para dejarlos convivir juntos como hermanos que también ellos se dan. En nombre de la comunidad Creciendo en Dios, nos sentimos agradecidos de poder compartir nuestra historia con ustedes y compartirle un poco lo que es una comunidad, la importancia y gran valor que tiene para nuestra familia, para nuestra vida cristiana y para nosotros como personas el pertenecer a una comunidad. Y recuerden que la boda es un día y el matrimonio es para toda la vida. Verdaderamente bendecidos porque hoy le traemos un mensaje de esperanza. Usted, que como padre, que como madre, se preocupa por esos pequeños tesoros que Dios le regaló. Un ministerio que fue creado, que fue edificado, que fue fundamentado para darle fortaleza a aquellos hijos que han tomado un camino un poquito gris, ya sea por malas experiencias tomadas de la calle o por influencias. Hoy le vamos a dar un pequeño secreto de cómo lograr orar por sus hijos y por los del mundo entero. Nos acompaña el Ministerio Precioso de nuestra parroquia, el Buen Pastor, en que estas bellas hermanas y bellas damas, empezando de derecha a izquierda por mi querida Mónica, al igual que Margari, bienvenidas sean sus bellas, doña Austria, ¿cómo se siente? Muy bien, bendecida. Ay, qué bendición. Y mi querida Ana María a mi izquierda. Por Mamá María también. Pero tenemos un mensaje precioso para esos padres que no saben cómo encaminar a sus hijos. Sí. Esos hijos que están creciendo, esos hijos que necesitan dirección, pero que humanamente no ha sido posible.
Mónica, orando por mis hijos y los del mundo entero, ¿cómo surge? El ministerio, gracias Benito, el ministerio orando por nuestros hijos surge en la parroquia San Andrews, en Coral Spring, en Miami, Florida. El ministerio, la fundadora es Marisa Monroy, una fiel servidora en esa parroquia, y recibió un llamado en oración. En ese momento estaba orando, nos explica, recibió un llamado del Señor por la necesidad de oración por sus hijos, y no solamente por sus hijos, sino por los hijos del mundo entero. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya, eso fue en el año 2006. Okay. Luego ella se lo comunicó a su párroco, y su párroco la apoyó en el proyecto. Okay. En donde se tomó la decisión de hacer un plan de trabajo para llevarlo no solamente a ese estado, sino a demás estados. Ahí entonces contamos con la bendición del señor, de Monseñor Sedano, que fue quien aprobó ese proyecto acá, primera vez en República Dominicana, en nuestra parroquia El Buen Pastor. Doña Austria, llevan 13 años de un ministerio que tiene un nombre precioso, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo ese ministerio toma forma y cómo opera para orar por mis hijos, pero también por los hijos de todo nuestro país y países? Exactamente. Sí, buenas tardes. Opera nuestro ministerio desde que comenzó en nuestra parroquia El Buen Pastor. Nos reunimos, tenemos un formato del ministerio, o sea que nos regimos por el rosario, que es la oración centrante, es lo fuerte, ese es el plato fuerte de nosotros, el Santo Rosario, que tenemos también esta guía, porque es un rosario especial por los hijos. Y lo hacemos con mucha unción, donde ya todas nosotras que somos integrantes del ministerio y muchos padres que han venido a orar con nosotras han tenido grande testimonio de la fuerza que tiene el Santo Rosario. Yo le invito y quiero que en ningún hogar falte esta arma, porque esta es una arma poderosa, y principalmente en este tiempo donde hay tantas cosas y tantas cosas para nuestros hijos, en este momento de nuestro país y del mundo entero, esa arma, que la saquen, que la retomen y que no la dejen de hacer. Mire, doña Margarita, una preguntita, mi querida. ¿Por qué usted cree que los padres de hoy en día no están utilizando esa arma tan poderosa? ¿Es desconocimiento? ¿Es que yo soy un católico de misa de domingo? ¿O sencillamente hace falta información? Decirle a la gente, esta es la solución a esos problemas que le están oprimiendo el corazón cada día al levantarse. ¿De qué será el mañana de mis hijos? Sí, yo creo que hace falta información, y sobre todo que los padres se decidan a reconocer que es en el Señor en quien tenemos la esperanza de cualquier situación que podamos ver con nuestros hijos. A veces no conocemos los problemas de nuestros hijos, y en nuestras oraciones tenemos que poner a los pies de nuestra madre los problemas que no conocemos. Nuestros hijos no siempre nos cuentan sus problemas, nosotros no siempre sabemos lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces hemos encontrado en este ministerio la forma de comunicarnos con nuestra madre y de poner a nuestros hijos a los pies de ella, porque nosotros somos las personas que nuestros hijos más quieren. Ay, sí. Entonces, qué mejor herencia que dejarle a nuestra madre, porque podemos faltarle en cualquier momento. Que nuestra madre interceda. Y que nuestra madre interceda en cada una de sus situaciones. Mi querida Ana María, ¿qué problemas hemos identificado que más nos golpean a nosotros como padres? ¿Cuál es la situación que se hace más presente por la cual yo voy a orar por mis hijos? Gracias, Benito. Buenas tardes. Muy buenas. Sí, actualmente son muchas las situaciones que nuestros hijos tienen. Danos un ejemplo por lo cual yo como padre quiero unirme a ustedes en el ministerio y yo quiero orar por nuestros hijos. Sí, la falta de amor, la falta de comunicación, de guía, que encuentren un propósito, un lugar. Para acercarse a Dios. Entonces, a través del ministerio podemos hacer esa oración centrante, que es el Santo Rosario, que nos
lleva a ponerlos a ellos a los pies de nuestra madre para que los lleve al Jesús, que con él todo es posible. Qué bendición, qué bendición. Amén. Ha dicho una palabrita clave, comunicación. Estamos perdiendo la comunicación horizontal. Mis hijos, lo que yo le pedí a mi Señor. Pero también lo estamos perdiendo de ahí arriba, porque estamos siendo muy repetitivos. Sí. Mónica, el tiempo es cortito, sí, pero un último mensaje dándonos el lugar, el día y la hora para invitar a todo nuestro pueblo. Caramba. Quería agregar, Benito, que en el ministerio se ora los últimos miércoles de cada mes a las 7:45, Salón Marcos. El ministerio tiene una hora de duración. Hacemos la oración centrante, que es el Santo Rosario, y oramos por aquellos hijos con situaciones difíciles. El propósito del ministerio es orar por esos hijos, transformarnos en padres orantes, por esos hijos maltratados, por esos hijos que tienen vicios de alcohol, sí, de drogas, que está arropando a nuestros hijos. Convertirnos en padres y familias que oren. Una bendición. Entonces les invitamos a nuestra parroquia El Buen Pastor los últimos miércoles de cada mes. Y también está en San Judas Tadeo, el ministerio orando por los hijos en la parroquia San Judas Tadeo en Naco, en Jesús Maestro, en el Claret, y los esperamos con los brazos abiertos. Oye, pero ya no necesitamos excusa, mucha oración. No excusa, caramba. Sí. El Buen Pastor, 7:45 de la noche, último miércoles de cada mes. Nadie está exento, ¿eh? Nuestros muchachos son muy vulnerables. Y es nuestra obligación como padres hacer todo lo humanamente posible con ayuda del Espíritu Santo y Mamá María, que nos espera cada día. Dios les bendiga, bellas damas. Gracias. Les queremos mucho. Amén. Siga consiguiendo sus huellas. Bienvenidos a este segmento, Escúchanos, Señor. El Espíritu Santo ha estado grande porque estamos en Pentecostés, celebrando esa fiesta maravillosa que el Señor nos regala, ese paráclito que cambia donde quiera que llega. Usted, en este momento, prepárese para que oremos. Comience a llamar a los miembros de su familia para que tengan un nuevo comienzo, un nuevo Pentecostés en su vida, en su casa, para que asista a la Eucaristía. Todos juntos asistan a la Eucaristía, se pongan delante del Señor y le digan, Señor, renuévanos por dentro. En este momento le invitamos a que sea parte de Siguiendo Sus Huellas. ¿Cómo? Pues muy fácil. Lo primero es siguiéndonos en las redes sociales. Estamos en todas. Principalmente siempre le invito al YouTube, donde ustedes pueden compartir el programa completito. Pero está Facebook, Instagram, todo. Nos busca simplemente como Siguiendo Sus Huellas o Siguiendo Sus Huellas TV. Y también que nos escriba nuestro WhatsApp, 809-620-4443. Si este programa ha sido de bendición para usted, si tiene algún testimonio, si quiere ser parte de nosotros colaborando a nivel económico para que la palabra del Señor siga expandiéndose a todo el mundo. Esta chica con este ministerio orando por nuestros hijos, quieren invitarle a usted, que dirige probablemente la Pastoral Familia y Vida en su parroquia, y que quiere que también en su parroquia llegue este ministerio, vamos a llamar, llamamos a la parroquia, 809-549-3916, de modo tal que usted le diga, yo quiero que orando por nuestros hijos venga a mi parroquia. Entonces le dan sus datos a la chica de la parroquia, ¿verdad? De la oficina parroquial, allí en Buen Pastor, inmediatamente ella se pone en contacto con usted y los párrocos se piden los permisos del lugar e inmediatamente pues el ministerio comienza a trabajar en su parroquia, ¿verdad que sí? Para que todos oremos juntos por nuestros hijos, porque hace mucha falta. En este momento vamos a ponernos en actitud de oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar de esta manera. Espíritu Santo de Dios, en este momento te queremos pedir que vengas, que nos llenes de ese amor, de esa paz, de esa sabiduría, de ese discernimiento que necesitamos para entregarte cada día a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros esposos, a los hombres, a sus esposas, para que seamos padres orantes, hijos orantes, familias orantes, que podamos depositar nuestras familias a los pies de Jesús por medio de la intercesión de nuestra Madre amada, la Virgen María. Llénanos, Señor Jesús, con esa presencia grande de amor, de ternura, de esa presencia que solamente tú puedes llenarla, Señor, con ese amor infinito. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo poderoso. Amén. Amén. Gracias. Su verdad te da vida. Su verdad. Sus valores, mi lucero. Que
sepa el mundo entero que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.